¡Hey, muy tú que estás comentando! Yo os traigo un nuevo vídeo, estamos con más Call of Duty Mobile. Y bien, el día de hoy, como veis, por fin tenemos la Deagle, Desert Eagle, .50GS, como queréis llamarla. Tanto duales como individual. He hecho dos partidas públicas, ya que aparte de que me parecía un poco troll meterme en ranked con las duales porque no son demasiado buenas, estaba buscando los ranked y de nuevo no he vuelto a encontrar. Lo explico durante el segundo gameplay, pero creo que tengo el juego bugueado o algo, porque ha sido llegar al rango 3 de maestro y a partir de ahí no me he encontrado ni una ranked, ¿vale? Ni una, cero. Y mira que he dejado tiempo buscando y todo eso. Pero bueno, ayer tuvisteis vídeo con esta DRH, recomiendo que lo veáis. Pero hoy tenemos la .50GS, que la primera partida le he quitado el cañón ligero y le he puesto la de duales, ¿vale? La ventaja que tenemos por aquí de duales. Y la segunda partida la he jugado individual, porque he dicho, en duales no me ha gustado demasiado. Y quería probarla en modo individual. Y sinceramente me ha gustado mucho más individual que en duales. Aunque sigo pensando que a lo mejor, a falta de probar más cosas, es mejor el revólver. Pero esta también es muy buena secundaria y es otra opción viable. Pero en duales no, o sea, duales me ha decepcionado mucho porque la dispersión es súper mala. Pero en sola, pues está bastante bien. Así que opinión en los comentarios, gente, ¿qué opináis al respecto de esta arma? Recordad que es gratis, la podéis desbloquear por subiendo de nivel o por desafíos, creo que era. Así que nada, vamos a por la partida, espero que os mole. Vale, chavales, tengo miedo porque me han dicho que son bastante malas, así que yo supongo que después de esta partida veré si juego ranked o no. Aparte de que hoy voy un poco mal de tiempo, igual lo que voy a hacer es jugar esta partida con las duales, a ver qué tal van, y luego para ver si cambian algún aspecto, llevar solo una. Porque las duales, como sabéis, no puedo apuntar. Entonces, pues depende un poquito de la, digamos, de la suerte, ¿no? Porque depende de la dispersión, puede que los mate rápido, puede que tenga que darles mil balas. Es lo que hay, ¿no? A ver. Vale, de momento, por lo que veo, creo que matan de dos tiros y viven en el pecho. Pero la dispersión es una mierda, son bastante malas. Son aliados, ¿no? Madre mía, tú. Encima el bot este es, no sé qué hace, tío, en su vida. Ese le da en la cabeza, creo. Vale, no sé, no me convencen, ¿eh? A ese le hemos dado en la cabeza. Si le doy en la cabeza y en el pecho, sí que los puedo matar de un tiro, entre comillas, porque recordad que son duales, con lo cual un tiro 100% no es, ¿no? No sé si me entendéis. Pero esos no los voy a matar ni de broma. ¿Veis? A ese le he matado un tiro. Hostia, me han tirado una piña. Vale, a ver. No son buenas, ¿vale? O sea, estoy teniendo un poco de suerte. La dispersión es una mierda, me revienta. La dispersión es una mierda, ¿vale? Buah, es que tienen muy mala precisión, ¿eh? Por cierto, ayer en Warzone me hice una partidaza con duales increíble. Pero increíble, o sea, iba solo con escudo y duales. Y me hice una partidaza que la tendréis en el canal dentro de un tiempo. Pero brutal, ¿eh? O sea, increíblemente buena. De lo mejor que vais a ver en... Creo que no me quedan balas de una dual. Vale, me tengo que retirar entonces. A ver, saco un poco la de RH, ¿no? Jeje. Esta es la de ayer, tenéis vídeo con ella. Es solo para esto, ¿eh? Espera, que me queda aquí. Ah, bueno, sí que puedo disparar las dos, aunque tenga solo 8. Me quedan 4. Ya está, agotadas. Bueno, ya se ha acabado esto, ¿eh? Así que no rayarse. Vale. Se acaba el bando. Bueno, primera impresión de las duales, bastante malas. O sea, si tenéis miedo de que fuesen como las Vector, olvidaos. Porque las Vector disparan muchas veces y aunque tengan mala suerte con la dispersión, pues al final vas a darles. ¿Por qué? Porque es que eso tira muchas balas, tío. O sea, son, además son armas primarias, estos son secundarias, con lo cual es entendible que no sean demasiado buenas. Por cierto, ¿has visto lo del UAV? Que tengo el walkie-talkie diferente al llamarlo, porque el UAV tiene skin, es diferente. Se me acaba de activar por la cara esto. Se me ha activado por la cara esto. Creo que porque estoy con las duales y a veces se buguea aquí en el emulador. Voy a gastarlo, ¿vale? Se buguea muchísimo, tío. Todo buguez. Vale, aquí abajo tengo gente. ¿Veis? Ese le he matado de un tiro, entre comillas. Pero realmente he tenido que darle el segundo, que estaba en su cara más. He tenido que darle otra, no puedo subir por aquí. Vale, ese ha tenido suerte, por ejemplo. Este no le doy. Vale, ahí tenemos la nuke. No sé, no me gustan, tío. No, o sea, creo que ir a ranked con esto. A ver, podría ser, pero es trolear. Además, me quita el auto sprint, que no puedo deslizar mientras corro, tengo que hacer otra cosa. Yo siempre ya juego con el auto sprint para poder deslizarme bien. Vale, voy a tirar esto ya.
A ver, no están tan mal como parece, pero no me gusta, no sé. No me acaban de convencer. O sea, ya sabéis que esto es... Yo llevo las legendarias porque he pagado por la ruleta, pero... al final esto es un arma free to play. O sea, desbloqueáis la Deagle y desbloqueáis las duales, no tiene más. O sea, realmente no tenéis que pagar para tener esto que tengo yo. La skin sí, pero las duales no. Que hay gente un poco confundida y se piensa que hay que pagar y tal. No, 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 o sea, las duales, igual que las Fennec, podéis llevar las de base. Es que les... no sé, tienen muy mala dispersión, tío. Está el tío relativamente... ahí me han matado. Está el tío relativamente cerca y hay veces que sí que le das bien, pero otras no. No sé, hostia, what the fuck. Ah, vale, digo, que se acaba la partida. ¿Qué cojones? Me he bugueado muchísimo. Vale, pues, no sé, creo que voy a jugar una pública, ¿vale? Con una sola, para ver qué tal va una sola. Porque en duales no me ha molado mucho. Madre mía, el bot, tú, qué explosión. Llevan aimbot los cabrones, ¿eh? No fallan, tú, madre mía. Bueno, chavales, de hecho he intentado buscar una ranked y digo, bueno, voy a probar por probar, aunque solamente tendré que campear para matar gente y tal, pero es que no me encuentro ranked. Creo que el juego se ha bugueado o algo, o los servidores están un poco en la mierda, porque os lo juro que llevo 3 días que he intentado buscar y no me encuentra. Aunque deje el juego media hora ahí buscando, dándole todo el rato, no encuentra, no sé por qué. Pero bueno, como la temporada nueva llega dentro de poco, supongo que se arreglará. Vale, pues ahora, ¿vale? Como os he dicho, vamos a jugar con ella sola. A ver qué tal va. Porque ahora por lo menos puedo apuntar, ¿sabéis? Aunque debería ponerme el autosprint de nuevo. Bueno, tampoco es que sea muy esto, ¿no? Es mejor. Yo creo que sigue siendo mejor el revólver. A ver, no está mal porque mata de 2 tiros, pero creo que tiene más precisión el revólver. A ver, not bad, ¿eh? O sea, me sirve. Oh, colateral. A ver, como os digo, me sirve. No está mal. Creo que me gusta más el revólver porque... bueno, a ver, también es verdad que no tengo todos los accesorios de la Deagle, pero... creo que el revólver es un poco mejor, no sé. Pero no es, no está mal. De hecho, yo os diría que la prefiero así como pistola que en duales, porque al menos sé que la saco y hago pum, pum, ¿sabes? Y con eso, a ese tío con las duales, no lo hubiese matado, ¿vale? O sea, seguramente me hubiese matado él, porque me ha dejado rojo y no le he fallado. Además, lo bueno de este arma respecto al revólver es que tiene más... espérate, que si no le puedo dar bien. Es que tiene más balas de cargador. Entonces, pues puta madre, cabrón. Este es un aliado. Ah, desde allá 2 balas. No está mal, ¿eh? Son 2 balitas, ya está, 2 balitas. Si le pegas en el pecho, 2 balas. Creo que en extremidades son menos. O sea, me refiero, hay que dar más tiros. Pero bueno, me quedan 7 balas. Bastante bien el arma, o sea, no está mal, ¿eh? Me gusta más, como os digo, el J538, creo que se llama, el revólver. Pero no me desagrada, me sirve. Vale, con las últimas 2 balas, ahora voy a sacar la de RH, porque total. Tengo que acordarme de poner el autosprint, que siempre me pasa que me quiero deslizar y al final me agacho. O sea, tengo que dejar apretar el de correr más, deslizarme para deslizarme. Pero con el autosprint, solo con dar el de agacharme, ya me deslizo. Que es lo que estoy yo acostumbrado. Tanto aquí como en Warzone. Bueno, y en multijugador y todo. Me refiero de COD en general. Bien, segunda parte. ¿Cuántas kills llevamos? 17, vale, nos quedan 3. Qué bueno el reloj, ¿eh? Además el reloj en duales no lo podía ver. Aquí sí. Con una sola sí que lo veo. Bien. Hay muchas cabezas ahí. Están un poquito escondidas, así que vas a ir por aquí. Vale, perfecto. Nos queda uno. Ahora me mata. ¿Desde ahí? Oye, pues pega, ¿eh? Si le pegas en la cabeza, pega bastante. Creo que está mucho mejor así, ¿eh? Recomiendo que lo utilicéis como secundaria así. Muchísimo mejor. Es que por lo menos puedo matar a gente que veo de lejos. Es que con las duales, a veces de cerca me matan ellos porque no dan bien y de lejos no voy a darles. Así que las duales son troll. Es para trolear y tal. Igual en extremo puede molar. Bueno, en extremo directamente me pongo así el arma y sé que de un tiro los voy a matar. Si este arma en extremo tiene que matar de un tiro siempre. Así que sería un aniquilador, digamos. De todos modos, extremo está ahora mismo disponible. No sé si lo han, o sea, sé que está lo de infectado y tal. Y no me acuerdo si cuando quitaron infectado lo dejaron en plan para... toma. Le estoy pillando el rollo, me está molando. Las duales eran una decepción, pero el arma individual está muy bien. A veces fuma un poco de balas, pero bueno. Wop. Vale, es mejor disparar bien y esperar a que el revólver baje
que disparar muy rápido. Aunque, como os digo, a esto se le puede poner un compensador, se le puede poner el cañón más largo de todos, que tendrá mejor tema de recoil, y será bastante bueno. Y me mataron, güey. Ya he abusado un poco ahí de piquear, He overpiqueado. Todo bug cuando nazco, ¿qué le pasa al juego? Voy a tener que reinstalarlo para que deje de trolearme, A vosotros también os pasa lo de las rankeds, que jugáis también en el emulador y todo eso. Sé que en el móvil evidentemente va a haber más rankeds, porque en el móvil juega más gente. Pero me sorprende mucho porque he pasado de no tener que esperar prácticamente nada para ranked de un día para otro a no tener ranked. ¿Será por el nivel? Porque justamente subí a Maestro 3, la última que subí, y me desbloqueé el kilo, que tengo que hacer vídeo con él, por cierto. Y no he vuelto a poder jugar una ranked aunque yo quiera. Vale, chavales, pues ahí está. Conseguimos las victorias y las nukes con este revólver. Supongo que se habrá molado bastante, ya que, bueno, creo que es un vídeo así entretenido, una secundaria. Creo que es una arma bastante buena y recomiendo que pues la desbloqueéis, por lo menos para llevarla como secundaria, no en duales. Son las tus me gusta, favoritos, que viese para más gente. Nos vemos, adiós.